telefónico con una de las víctimas que se llama Tamara. ¿Qué pasa? Específicamente lo que dice Iván Núñez. Carabineros está trabajando mucho el tema de las manifestaciones, de los saqueos, de lo que está ocurriendo, por ejemplo, ayer nuevamente en las rejas con la Alameda, en Estación Central, en Plaza Italia. Y es por eso, Ignacio Gutiérrez, que delincuentes se aprovechan de esta situación para atacar a vecinos, a residentes de barrios importantes de nuestra ciudad. Tamara está al teléfono. Tamara, buenos días. Gracias por contestar el llamado. Hola, buenos días. Buenos días. Tamara, ¿qué pasa contigo? ¿Ellos te siguen durante unas cuadras? Cuéntanos cómo opera esta camioneta blanca, los que te hicieron, los que te asaltaron a ti. Mira, te explico. Yo trabajo aquí en Estación Central, en el San Borja. ¿Ya? Y habitualmente me voy caminando de mi trabajo hasta donde vivo, que es relativamente cerca. Salgo de mi trabajo ese día, paso al negocio a hacer un depósito, me retiro del negocio, el mismo negocio en el que voy todos los días. Nadie me siguió. Lo que sí, yo ese día, como me fui caminando, la calle Clorhídrico con Blanco, en el teletrack que estaba en la esquina, estaba estacionada esa camioneta. Estaba estacionada. Estaba estacionada esa camioneta en el teletrack que está en Clorhídrico con Blanco. ¿Ya? No me siguió porque podrían haberme asaltado es un lapso de 5 cuadras que yo camino de Blanco con Clorhídrico hasta mi departamento y ahí no me siguió nadie. Ya, yo paso al negocio, salgo del negocio, termino de enviar un audio, guardo mi teléfono y veo que una camioneta se para al lado mío, se bajan 3 tipos y me apuntan con las pistolas. ¿Por qué? ¿Cuándo sacaste el teléfono en ese minuto? Cuando en el lo momento guarda. Que yo termino, lo guardo, termino de hablar por el audio y lo guardo, lo bajo en el fondo, porque no alcancé a meterlo en la cartera, sino que bajo la mano con el teléfono y ya los gallos estaban al frente ¿qué mío. ¿Qué habían querido? ¿Por qué no lo hicieron afuera del teletrack al tiro cuando estáis saliendo? Claro, eso es lo que me pareció raro. Yo creo que hubiese sido yo o cualquier otra persona, iban a asaltarla igual. Claro, estaban esperando el momento para asaltar a alguien, dirías tú, Tamara. Claro, ellos doblaron, si en ningún momento estuvieron parados, vigilando, nada. Ellos doblaron muy rápido por Clorhídrico, así. Y ahora tú nos decías, Tamara, que en un primer momento te intentan botar y no lo logran, y después te pegan en la cabeza. ¿Cómo fue eso? Claro, es que ellos se bajan de la camioneta, me apuntan con las pistolas, y me quitan la cartera, me logran, entre forcejeo, me logran quitar la cartera. De hecho, en el video se ve que se suben a la camioneta y se van, avanzan un par de metros. Como no me quitaron el teléfono que yo tenía en la mano, uno de los tipos se baja de la camioneta y se devuelve a pegarme. Se devuelve. Y ahí te pega con la pistola en la cabeza. Y 9 puntos quedaste, sí, ¿eh? Ah, perdona, no lo escuché bien. Que tú ahí dices, él se devuelve y te pega con la pistola en la cabeza y te deja 9 puntos. 9 puntos me dejó. Él se devuelve, me pega una patada, no me bota, y como no me botó, y ahí me pegó con la pistola. Y ahí ya me botó al piso, ¿Tamara? Lógicamente. ¿Sí? Es que ahí hay un importante rol que cumple un vecino que aparentemente fue testigo del hecho, llega, trata de ayudarte, incluso creo intentaron atropellar a este vecino, ¿no? Correcto, cuando este tipo me pega, no, en ningún momento quedé inconsciente, yo caí al suelo y me paré inmediatamente. Me paro y veo que, no sé, en un lapso habrán sido 20 metros, una cosa así, 10, 20 metros, viene la persona con la piedra para tirársela al parabrisas y estos gallos van y le tiran el vehículo encima. No, ¿tiran? ¿Sí? Oye, pero ¿y ahí qué hacían los vecinos? Porque yo me imagino que ahí ya todo el mundo se dio cuenta de los que estaban ahí en el sector que te estaban asaltando. No, ahí empecé a ver que ya la gente empezó a bajar, se empezó a llenar de gente y, bueno, la primera persona que llegó a mi lado fue justamente quien me defendió, a quien le tiraron el vehículo. Y con él prácticamente me di la vuelta y llegué a mi edificio, porque estaba mi mamá justo abajo con mi bebé esperando, entonces era mucha la gente. Lo más grave, Tamara, y lo conversábamos también con el periodista que estuvo contigo, contándole y relatando lo que te había ocurrido, es que esta banda sigue operando, que hay víctimas... Anoche. Claro, que anoche todos los días... Persona. ¿Y son las mismas personas? Son los mismos tipos que cambian el vehículo. Andan en un auto blanco, en un auto gris oscuro con vidrios polarizados. Y tengo entendido que en un Sail también. ¿Cómo sabías que blanco. Son los mismos, Tamara? Porque a mí me asaltaron 3 flacos extranjeros. ¿Ya? Y aparte hay una persona que es de contextura un poco más ancha, que es quien manejaría en los otros casos. ¿Y tú crees que tú eras de extranjero? No, había un chileno. Había un chileno. Había un chileno que fue el que me garabateaba. ¿Y por eso lo identificaste finalmente a él? Claro. Tamara, y según lo que nos cuentas, ellos no te estarían siguiendo, sino que finalmente ven la oportunidad de verte a ti, mujer, porque eso es lo que están más o menos seleccionando, que estabas con el celular, lo guardaste y te atacan porque además iba muy rápido, decías tú. Claro, no, sí fue muy rápido, fue una cuestión de segundos. Mira, no manejo, si fue antes de mí que asaltaron a una niña,
y después de mí fuimos tres personas, entre las 9:20 y 20 para las 10 de la noche. Quizás lo que es grave es que Gino es todos los días. Nosotros, Tamara, si no mal recuerdo, te entrevistamos hace una semana. Ha pasado una semana desde la entrevista a Tamara, desde que conversamos con ella. Y todos los días están asaltando a mujeres y a vecinos del barrio, del mismo barrio. Todos los días. Pero ¿y cómo? Anoche a las 12 de la noche asaltaron a un niño, le quitaron la mochila. No, antenoche le quitaron la mochila al niño. Y anoche, una cuadra más allá de donde vivo yo, en el edificio siguiente, asaltaron a unas personas que andaban haciendo guardia del barrio. Que andaban haciendo guardia. ¿Y por qué afuera de lo...? Esperar, ¿habrán...? Estoy pensando, ¿por qué no lo hacen como afuera de los lugares donde vais o a comprar algo? ¿Querrán subir a tu departamento? ¿Querrán hacer algo así, Tamara? ¿Qué crees tú? No, yo creo que el hecho que los... en ese barrio hay muchos universitarios, entonces hay muchas niñas que llegan tarde. Entonces es un barrio que muchos departamentos con grupos de jóvenes que salen, que entran tarde en la madrugada, entonces yo creo que eso los mueve. Claro, mucho celular, mucha cartera, tarjeta de crédito. Tú decías, ataca principalmente a mujeres... Tamara ahora decía también a un niño. Ahora, lo que yo no entiendo, si es siempre la misma camioneta blanca, los vecinos, por ejemplo, en tu caso, es que salió más gente, ¿no han logrado sacar una foto a la patente, poder identificarlo? No, ningún vehículo con patente. Todos los asaltos son en vehículos sin patente y polarizados. ¿Saben? El problema es que también esto ya el municipio lo sabe. Tengo entendido que se reunieron ya con los vecinos, la gente de la municipalidad, Carabineros también está informado. Una portada incluso del diario La Cuarta, esta extraña camioneta blanca que atemoriza a los vecinos del barrio República. Ahora Tamara nos da otro dato. Cambian de vehículo todos los días. Y le saca la patente. Tamara, ¿qué consejo le darías tú a las personas que transitan normalmente por República y que llegan a lo mejor tarde porque vienen saliendo a la pega también? El celular, ni mostrarlo, porque estos gallos, de hecho, hablaba otra señora también que en Antofagasta, para el lado como de Rondizón y para ese sector, también a su hijo iba a la camioneta, lo dejaron cruzar y en medio de la calle en el semáforo se bajan y lo asaltan, porque el niño iba con el celular. O sea, cosas que no se pueden reducir, evitar todo, andar mostrándolo. Claro, pero de verdad que es todos los días. Anoche el vecino igual le pegaron con la pistola en la cabeza, también punto. Andaban en un Subaru anoche. Mira, y la misma característica de violencia. Tamara, te agradecemos mucho el haber hablado con nosotros esta mañana, porque además con consejos que estoy segura le van a servir mucho a los vecinos para no ser víctimas como tú lo fuiste de estos delincuentes de la camioneta blanca. Muchas gracias, buenos fuerza, días. Fuerza, Tamara, fuerza. Un comentario, la demora de carabinero, inmensa. Ese día llegaron a las 2 horas y media prácticamente. ¿2 horas y media? Más de 2, yo creo que fueron 2 horas. ¿Y qué te dijeron? No, pues yo ya estaba en la H, viéndome el tema, ya me habían cosido los puntos. Ya. ¿Le preguntaste por la demora que te dijeron? No, es que está muy sobre... Hay un carro, para todo el plan cuadrante de Santiago Centro. Así es, pero bien que lo menciones tan mal. Hay 24 carabineros de turno para 24 carabineros para 3 turnos de la segunda comisaría. Imagínate, Tamara al teléfono que fue asaltada por la misteriosa camioneta blanca, 11:38 a.m. Nos vamos también. Iván Núñez está con Cristiana al otro lado. Sí, porque queremos mostrar, Iván Núñez, un...